Muy buenas a todos, soy Juan6 y aquí os traigo un nuevo vídeo. Como cada lunes, estamos haciendo un top 5 de las camisetas de los diferentes países, de las diferentes ligas. Y bueno, sé que muchos me estáis pidiendo que haga de Sudamérica, pero ahora mismo tenemos que acabar todavía Europa. Y por lo tanto, hoy vamos con las 5 camisetas de la Bundesliga que a mí personalmente más me gustan. Empezamos ya con el número 5 y voy a meter una equipación que yo mismo analicé en el canal y que tenéis por el canal y que os dejo el link en la biografía, y es la equipación del Eintracht de Frankfurt, la primera camiseta. Ya sabéis que el Eintracht estaba haciendo diseños muy muy chulos, bueno, Nike estaba haciendo diseños muy chulos para el Eintracht, y esta la verdad es que me gusta bastante. Lo que pasa es que esa pedazo de franja negro en mitad de la camiseta me chirría bastante. Si hubiese sido entera lisa y sin publicidad, creo que hubiese estado más arriba, pero bueno, aún así es una camiseta que, como digo, yo ya me compré y me gusta mucho. Esos bastones irregulares en negro, en blanco, en rojo, queda genial y además contrasta muy muy bien con lo que es el escudo del Eintracht. Por lo tanto, esta equipación se va a quedar en el quinto puesto, aunque, como digo, si le hubiésemos metido algunos retoques, podría haber estado más arriba. En la posición número 4 vamos con una equipación que me ha sorprendido pero muchísimo. O sea, no me esperaba para nada que esta equipación iba a estar aquí. A mí el blanco es un color que cada día me aburre más, pero en este caso la equipación del Schalke, la segunda equipación creo que es, me flipa. O sea, yo no sé si es por la foto, pero me encanta. O sea, vemos todo lo que es el cuerpo de la camiseta en blanco, el resto en azul, con los detalles en azul, y las pretinas, es que a veces con aprovechar las pretinas, vale, en azul oscuro y el final de la pretina en azul clarito, azul cian, mola un montón. Las mangas es verdad que las encontramos como en gris, y luego además en la parte de arriba de la camiseta, lo que es las sombreras, por así decirlo, podemos encontrar el escudito de Umbro que va rulando por ahí, y no está nada mal. Una equipación que yo para nada esperaba que iba a entrar en este top, porque es que ni me había fijado en ella, pero me ha gustado bastante. Y bueno, ya que estamos en el cuarto puesto, aprovecho para decir que las equipaciones del Hoffenheim, vale, que ninguna entra aquí por muy poquito, me han flipado las tres. O sea, creo que las de la Bundes son muy buenas todas, pero a nivel de trabajo máximo, la del Hoffenheim, las hubiese metido, pero a nivel individual no, pero a nivel de trabajo para mí son las mejores, y por eso les hago esta pequeña mención aquí rápida. Y sin más, continuamos con el tercer puesto. En tercera posición encontramos la equipación del Borussia Dortmund, la primera equipación. Sé que muchos preferís la de la Champions, pero a mí no me termina de convencer toda esa parte del pecho en negro, no sé, no me convence. Y me quedo con la primera, que es mucho más básica, mucho más clara, más sencilla, pero también mucho más se adapta a la historia del Dortmund. La camiseta es muy simple, en amarillo, pero siempre sabéis que el amarillo del Dortmund mola un montón, con las pretinas y el cuello en negro. Y lo que más mola de la camiseta, evidentemente, es ese patrón que le mete en la sombrera espuma, que la verdad es que me encanta. Es verdad que la publicidad de Bonic podía haber estado en negro, yo creo que hubiese quedado mejor, o en otro color que hubiese llamado un poquito más la atención, pero bueno, no lo han decidido hacer así. Sé que muchos vais a preferir la de la Champions, pero a mí, personalmente, me gusta más esta y por eso se queda en el lugar número 3. Vale, menudo camisetón se viene ahora en la segunda plaza. Sé que muchos vais a estar en desacuerdo, pero los que estéis de acuerdo conmigo ya podéis ir a dejar un like, os podéis suscribir, porque la camiseta del Colonia me parece brutalísima, brutalísima. O sea, me recuerda una retro, está genial, hasta la publicidad está bien integrada. Es verdad que yo el cuello, las pretinas y el Ull Sport este lo hubiese metido en blanco, ¿vale? Creo que hubiese quedado mejor, pero cómo contrasta la camiseta. O sea, es que mola un montón con las montañitas estas, como nevadas, el efecto, el patrón por toda la camiseta. Sé que es una camiseta muy extravagante, muy llamativa, pero a mí me encanta. O sea, estoy buscando para comprármela, lo que pasa es que al ser un equipo un poquito más pequeño, pues no me termino de fiar de los vendedores chinos, pero es que el escudo del Colonia es de mis escudos favoritos, ¿vale? O sea, mola un montón, y con esta camiseta ahí, que es súper vintage, súper retro, pues me flipa, me flipa. Entra en el puesto 2 y se queda muy poquito del 1. Vale, antes de entrar a la medalla de oro, por así decirlo, vamos a hacer un par de menciones especiales. Y es que yo en estos vídeos no suelo meter equipaciones que se salgan de las clásicas, ¿no? Es decir, las que son versión champion, las que son tipo retro o aniversarios o equipaciones especiales, no las suelo meter en este top, porque entonces igual solo meteríamos esas. Aún así, aquí tengo que hacer la mención a la equipación del Bayern, esta equipación blanquita con las mangas en granate, por así decirlo, el cuello está muy muy bien, y el escudo antiguo con el Adidas y la publicidad esta de T-Mobile en blanco, o sea que prácticamente no se lee, mola un montón porque recuerda una retro, pero es que aún está mejor, y esta hubiese sido la primera, la equipación entera negra del Borussia Dortmund, me flipa y esta la estoy buscando. Lo que pasa es que la quiero sí o sí en versión jugador, porque es una de mis camisetas favoritas. Fijaos qué simple es hacer una buena camiseta, es vestirla todo en negro, y la belleza de esta camiseta yo creo que reside en que muy poquitas marcas se atreven a hacer estas cosas, y por eso mola, mola tanto cuando algún equipo la saca. Como digo, para mí esta del Dortmund, esta era la primera, pero como es versión especial, pues no la vamos a meter. Por lo tanto, se queda en el puesto número 1 la equipación del Leipzig,
la equipación del Leipzig, que me gusta muchísimo. O sea, es un equipo que llevo siguiendo varios años, me gusta mucho su política que tienen de fichar a jóvenes, tanto en técnicos como jugadores, apuestan siempre por la cantera también, y me gustaba mucho la idiosincrasia del club, también cómo jugaban, y tenía que comprarme una camiseta, pero no me convencía ninguna hasta que Nike hizo esta pedazo de camiseta, que por cierto tenéis en el canal. Creo que además la elegisteis vosotros, yo os di a elegir en la serie Tú Decides qué camiseta queréis que me comprara, y elegisteis esta del Leipzig, y la verdad es que me encanta. Vemos el cuello en un color así como azul negro, las pretinas en rojo y evidentemente pues el Nike en rojo y la clásica publicidad de Red Bull con los dos toros. Pero lo que mola de esta equipación es el patrón, este patrón con líneas así diagonales en gris, totalmente irregulares, no sé, mola un montonazo, la verdad, a mí me encanta esta equipación y por eso digo, la tenéis también en la descripción, tanto la de Eintracht como la de Leipzig la tenéis en la descripción porque son camisetas que me gustaban tanto que me compré, aunque es cierto que claro, es que he visto la del Schalke y me ha enamorado, la del Borussia Dortmund negra estoy pensando en comprármela, también la del Colonia por supuesto, porque es que me encanta ese rollo retro que tiene, y nada, vosotros ahora podéis dejar en comentarios cuáles son vuestras 5 equipaciones favoritas y también decidme de qué queréis que haga el top 5, me estáis dejando muchísimas ideas y yo lo agradezco, lo que pasa es que los vídeos pues ya los voy grabando, o sea, realmente este vídeo va a salir cuando todavía no habéis visto las camisetas de la Serie A, entonces me podéis dejar ideas y yo poco a poco las iré cogiendo. Ahora mismo estamos con las camisetas de Europa y poco a poco pasaremos a las de Sudamérica, o sea, hay tiempo de sobra, yo subo vídeo todos los días y si no los directos que hago todos los viernes a las 7 horas española, pues podemos ver las equipaciones que vosotros queráis. Sin más chicos, que espero que os haya gustado, de ser si podéis dejar un like, suscribiros al canal si os gusta este vídeo, aunque si nunca me habéis visto pues podéis ver otros vídeos y si os gusta el contenido pues os suscribís, también seguidme en mi Instagram, muy importante porque por ahí aviso de cuándo voy a hacer directo, si he subido vídeo, si no, y todas esas cositas, activad la campanita, más importante de todo, comentad, y ya es que sí, después de todo el spam soltado, nos vemos mañana con un nuevo vídeo. ¡Adiós!